Si al fondo solo es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma que está viva, pero solo por suerte. Caminando, no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas. Llevo toda la vida doblada de vidas partidas esperando el alba. Nunca he sufrido algo de tu castigo, puedo volar con solo con maridos. Así soy yo, no le pido nada al olmo, por eso te digo que vuestro amor al polvo. Oye, ¿quién invitó a Max? A ti, Emilia, supongo. Pero mira, te está mirando descaradamente. Corta la pelota, Nicolás. Es que no entiendo qué tiene que hacer él aquí. Mi mamá, supongo. Ven, acompáñame. Mamita, llegaste, te demoraste tanto. Sí, linda, es que... Uy, nada abierto hasta ahora y... Me costó muchísimo encontrar... Esta puerta. Ay, me manié. Y el encendedor. Yo tengo. Ay, se me quebró. No, yo tengo. Mami, no fumes tanto. Mejor que no fumes. No, ya. Sí, no fumes, mamita. Ya, vamos a hacer la cocina. Gracias. Tomás Barcelona. Hola. Llegas muy tarde a la fiesta. Sí, lo que pasa es que pinché la rueda de repuesto, entonces por eso me demoré. Bonita fiesta. Sí. Hola. Hola. Bueno, no vas a abrazar a la Pola. Ah, sí. Feliz cumpleaños, Polita. No. Tómate esto aquí un regalo. ¿Cumpleaños? No, Tomás. La Pola acaba de dar su examen de grado con distinción máxima. Ah, felicidades. Gracias, Tomás. Gracias. Permiso. ¿Está bonita la fiesta? Sí. Bueno, por favor, sí. Pasa. No, después de ti. Ah. Sí. Permiso. Por favor. Sí. Ay, perdón. Asustaste, preciosura. Johnny. ¿Deseas algo, Johnny? Nada, cariño. No podía dormir y estaba en una vueltecita por el jardín. Ah, buenas noches. Me gusta. Chao, amor. Me gusta. Me gusta.
Me he visto de Ángela. ¿Cómo se te ocurre? Se puede despertar en cualquier momento y te puede pillar. Tengo una idea genial. Quédate tranquilo, confía en mí. ¿A dónde vas? Oye, viejo. Yo cacho que tú estás reenganchado la bola todavía. Yo le he dicho que tiene que arrebatársela. Ese pedazo de... Oye, Matías, bailemos. ¿Y el Charlie? Ah, no, si el Charlie es cosa del pasado. Ah, bueno, ya. Permiso. Permiso, ¿ah? Creo ¿Bailar yo? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no? Pero, oye, gracias, permiso. Cacha, por favor. Ahora, Matías, con esa chula, mira la mía. ¡Qué pulenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Feliz! Hay que hacer algo urgente. Las cosas están pasando a castaño oscuro, oye, pilla. Levantar y que te moleste esta hora, pero necesito tu ayuda. Pasa algo grave. Mira, la Calú hace como 2 horas que está en mi loft esperando que llegue la Ángela. ¡Uy! ¿Pero cómo dejaste que la Ángela saliera si está tan enferma? No me rete, no me rete, no me rete, escúchame. Ángela está en cama. Dios mío, no entiendo. ¡Qué espanto! ¿Qué vamos a hacer, Victoria? Tú no tienes que sacar de este lío. Ponerse romántico. Métete a la cama. ¿Para qué? Métete a la cama. Déjalo todo en mis manos. ¿Qué pasa? Ay, debe ser la Ángela. Déjame hablar con ella. Aló, Ángela. Ay, Ángela. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Victoria. Dice que no quería hablar contigo. Pregúntale qué le pasa, ¿por qué no llega? Angelita, ¿dónde estás? Estamos tan preocupados por tu salud. Estoy en las termas. Dice que está en unas termas. ¿Aló? Ángela, quédate en las termas todo el tiempo que quieras y pon todos los gastos, todos a nombre de la radio. Ángela. ¿Por qué no dejan que esa mujer descanse en paz, por favor? Buenas noches, Max. ¿Quieres que le lleven paso agua, Emilia? Pues sí, gracias, Polito. Buenas noches. Chao, tía. Gracias. Buenas noches, señora Emilia. Realmente tu tía es increíble, ¿eh? No me da ni la hora, no se despidió de mí. Ya. Ya se le va a pasar un día. Ya. Yo me voy a ir, señorita periodista. Chao. Que duermas muy bien. Hasta mañana. Chao. Chao.
jefe, ¿qué pasa? ¡Me robaron todas las patas de la caja fuerte! No puede ser. Es cierto. ¡Sí! ¡No me dejaron ni un solo billetito! ¿Pero quién habrá sido, jefe? ¡Eso mismo me gustaría saber! ¿Quién fue? ¡Ay! ¿No estarás sospechando de nosotros, Tomás Barcelona? Mira, no ponga las manos al fuego por nadie, por Oye, nadie. ¿Qué pasa, Tomás? Yo no fui, te lo juro que yo no fui nadie. ¿Qué estás haciendo, payaso? ¡Eso no es broma! Tomás, supongo que de mí estás sospechando, ¿cierto? Estoy sospechando de todos en este momento. ¡Confiesen! ¡Yo fui tú! ¡Oye, Pepe! ¡No! ¡No! ¡Yo no la voy a aguantar! ¡Me voy! ¡Permiso! ¡Renato! ¡Yo también me voy! ¡Renato, córtala y cállate! Y Tomás, por favor, pareces un energúmeno. ¿Qué hagas si me robaron toda la plata? Sí, pero tranquilízate un poco, ¿quieres? ¡Fuera! 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 ¡I want to be alone! Quiero estar solo. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera todos! ¡Todos! ¡Todos! Jefe, disculpe, pero déjeme decirle que yo no he robado ningún dinero. Jefe, se lo juro, yo no. Jefe, créame, por favor. ¡Jefe! ¿Cómo amaneciste? Yo amanecí muy bien, gracias. Eso fue por el beso de anoche, Max. No, yo contesto. No, yo voy. Señor Miller, yo contesto. Perdóname, pero yo lo tomé primero. Eva, por favor. Respeta mi edad. Aló, buenos días. ¡Necesito hablar con la Eva Félix! ¡Oh! ¡Uy, casi me dejó sorda! Es para ti, Eva. Tomás Barcelona. Aló, Tomás. ¡Me lo volviste a hacer, Eva! What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¡Me robaste otra vez! ¿Qué? ¡Desapareció toda la plata de la caja fuerte! Oh, ¡hola! Boca. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Vengo a buscar unas pinturas. Imagínate, tengo la mitad de las pinturas donde la Samantha y la otra mitad acá. No puedo pintar, viejo. Bueno, ¿y por qué no agarráis tus pinturas y las lleváis todas para la casa de la Samantha? No. Error, viejo, error. Error que no hay que cometer. Yo soy como un gato viejo. Me gusta tener casitas en todos lados donde ir a ronronear. ¿Me entendés? ¡Cerdo! Eso es para mí. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Pan? Ya. Roca. Hola. Nosotros nos vamos a la radio. Ya. Oye, bárreme, porfa. Sí, no te preocupes, jefe. No se preocupe, lo voy a dejar pillocito acá, ¿eh? Amables oyentes de Radio Mágica, estamos en la carretera musical del Memita, tu programa siempre divertido y espectacular, en vivo y en espontáneo, por cierto. De ahora en adelante, van a volar los extras noticiosos. ¿Sabes que yo no voy a hablar porque no quiero que tú más me estés ya? Oye, pero comadre, ya, pásenme. Memo, tú tampoco hablé porque te vas a echar a ti. Oye, pásame. Chicos, mi compañera de labores, doctora Fuego, está helada, consternada, le comieron la lengua a los ratones. La cosa es que hoy día veníamos entrando a Radio Mágica para cumplir con nuestro horario. Y... resulta que Radio Mágica fue asaltada anoche. Oye, ¿y a este quién lo autorizó para hablar sobre el robo? El mismo se autorizó. Se está buscando problemas con el Tomás. Oye, lo que pasa es que Tomás Barcelona es un mafioso. Eso hay que reconocerlo. Y este robo quizás, no sé, es un ajuste de cuenta entre patos malos, ¿quién sabe? ¿Saben qué? Yo creo que lo mejor es olvidarse de este asuntito. Permiso. Oye, ¿cacharon al Charlie? No, ¿por qué? Anda súper raro. ¿No habrá sido el robo? Que se llevaron toda la plata de la caja fuerte. Así es, Johnny. No puede ser. No puede ser. ¡Ey, Johnny! No.
Siéntate ahí. Mira, lo mismo me pasó a mí cuando descubrí que la caja fuerte estaba vacía y sin un solo billete. Me caí de espalda. No puede ser. ¿Y quién tú crees que haya sido, bro? ¿Quién crees tú? ¡La Eva Félix, por supuesto! ¿La Eva? No, la Eva. ¡Mira, la Eva Félix ya me robó una vez! ¡Me robó $1,000,000! Uy, ¿y si fue otra persona? ¿Ah? ¿Y quién, a ver? La Ivana Gaol. Pues él. ¿Amaneciste? Ay, amorcito. ¿Eras tú? Ay, yo amanecí regio. ¿Y tú? Pésimo. Y supongo que tú sabes por qué. Ay, lindo. ¿Qué te hice ahora? Nada, solo te robaste toda la plata de la caja fuerte, nada más. ¿Qué? Tú fuiste, Renato. Fuiste. Te digo que yo no fui, conejita. Mira, no me vengas con cosas, Renato, porque te conozco. Tú eres bien manilarga. Mira, chícate. Si yo te digo que no fui es porque no fui. No andes diciendo cosas porque me vas a meter en problemas. Y entonces, si tú no te robaste esa plata, ¿me puedes decir quién fue? Bueno, la culpable de todos los robos que le hacen a Tomás, pues. Ah, sí. La antipática de la Eva Félix. La misma. Ángel, despierta. Ángel, despierta. Y hoy no me levanto. La Ángela Smith está en las termas. ¡Despierta! Dale las gracias a la Rosarito por la actuación de anoche. Rosario. Fue una idea genial, ¿eh? Y muchas gracias por mandarme a las termas, además. Bueno, espero que la calor no te pille. Sí. Oye, pero ahora vengo a invitarlos a una parte muy especial. Ay, ¿tú crees que este niñito se va a mover de aquí? Por supuesto que sí. Espérate, Victoria. Hoy estrenó La Cenicienta en el Gran París y tu hijo Matías hace el papel del príncipe. Cenicienta, pero claro, si Matías está ensayando hace un mes. ¿Y cómo se me pudo olvidar? Ay, son los nervios, corazón. Allá vamos hasta Rosarito. Mira. ¿Qué te parece? Esa es la zapatilla de la Cenicienta. Sí, pero dos números más chicas. ¿Y entonces no le va a quedar a la Romina? Ay, esa es la idea, María José. Ay, no entiendo. Pucha, ¿querés perna? Esta zapatilla me va a quedar bien a mí, ¿cachai? ¿Entonces el príncipe se va a quedar contigo? Por supuesto. Alguna vez que las malas ganen en el cuento. ¡Charlie Troncoso! ¡Pero Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿Te das cuenta lo que me haces hacer? A ver, ¿por qué estáis tan nervioso? ¿Me podéis decir? Perdón, pero ¿de qué estás hablando, ah? Ah, no sé, pues dime tú. No me agarres para el deseo, ¿quieres? Oye, yo no te estoy agarrando para el deseo. Eres tú el que me está agarrando a mí. Pero para que sepáis, yo ya te tengo súper cachadito. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber en qué me tienes súper cachadito, ah? ¡Fuiste tú el que robó la caja fuerte del jefe! Yo no me he robado ninguna caja fuerte, ¿escuchaste? ¿Estáis seguro, Charlie? ¿No me estáis mintiendo? Sí, te lo juro por el Santiago Junior. ¿Y entonces por qué estás tan nervioso, pues, Charlie? ¿Me prometes que no vas a contar nada? No, te prometo, soy una tumba. Jocelyn, el problema es que no confío mucho en ti. ¡Ay, ya! ¡Suelta la beba una vez, pues! Jocelyn, yo estuve anoche aquí en la radio, sí. ¿En la radio? Sí. O sea, que viste el robo, Charlie. Sí, pero por favor, no vayas a contar nada, ¿quieres? ¡No, Charlie! ¡Tenés que contarlo! O sea, te van a acusar de cómplice. ¿Tú crees? Jocelyn, ¿qué hago? ¿Ah? Oye, tú realmente cada día manejas mejor esta moto. Estoy pesadito, oye. Ya. Nico, espera. ¿Sabes qué? Te apuré un poco en la mañana porque quería hablar contigo. Sí, dime. Anoche pasó algo muy extraño en el palacio. ¿Qué pasó? Yo iba saliendo del salón y paso delante del espejo. ¿Ya? Y ahí vi reflejada la imagen de mi tía Pola y del bisabuelo de Max.
A ver, Paula, pero ¿estás segura? Porque ellos no existen. Sí sé que ya no existen, por eso te lo estoy diciendo. Es muy extraño, quizás yo también me estoy volviendo loca. Pero te juro que vi esa imagen muy claramente. En el espejo. Créeme. No, si te creo, si te creo. Pero, ¿sabes, Nico? Hay otra cosa. No es la primera vez que lo veo. ¿Cómo? ¿Tú ya lo habías visto antes? Hace como un mes. Oye, ¿por qué no me habías dicho nada? Porque pensé que era imaginación y... Bueno, no sé. Ahora me queda muy claro que... Hay algo muy, muy, muy misterioso en ese espejo, Nicolás. Yo sabía. Yo sabía que había algo raro en ese espejo, pero la Eva Félix me dice que es producto de los efectos que hace con la máquina. ¿Pero por qué mi tía Paula y su novio serían parte de los efectos de la máquina? Sí. Bueno, pero no te preocupes porque yo voy a averiguar lo que está pasando con ese espejo. Robé esa plata. Y mucho menos yo, lindo. Lo siento, querida dama, pero no confío en ninguna de ustedes. Sí, ¿y por qué no pudiste haber sido tú, ah? ¿Por qué no me puedo robar a mí mismo, ridícula? Oh, lindo. Te recuerdo que la platita era de los cuatro socios. Yes. Sí, lindo. No me ve de mal las cosas. Sí, lindo. Y no hay que olvidar que la caja fuerte está en tu oficina. Lindo. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste en culpa de la mía, Eva Félix? Sí, sí. Yes. Aunque también pudo haber sido Johnny. ¿Ah? ¿Johnny? ¡Johnny! Oye, chanchullera, no es rey de malas cosas. ¿De qué tú estás hablando? De cualquiera. Cualquiera de nosotros pudo haber sido. Incluso tú, no te hagas el tonto. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué? ¡Pase! Permiso, don Tomás. ¿Ah? Oiga, ¿sabes qué? El Charlie le quiere decir algo sobre el robo de anoche. ¿Qué? No, hombre, yo no puedo hacer esta cuestión, po. ¡Ah, llegó la maestra Pascal! Hola, niños. Oh, ¿cómo estuvo el ensayo ayer, ¿eh? Súper bien. Ay, nada que ver, estuvo súper chulo. La Romina no hizo bailar la Cenicienta con puras cumbias. Tan pesada que esta cabra. Bueno, ¿estamos listos para la función o no? ¡Fantástico! Parece que va a venir tiene gente. Sí, pero lo más importante es que no se pongan nerviosos, chiquillos. Ahora vamos a hacer una pasada general de la obra, ¿les parece? Sí. Ya, Romina, sube al escenario, por favor, y prepárense. Por acá, entonces. A ver, un momento. ¿Y la madrastra? ¿Dónde está tu mamá, Griselda? Isidora. No sé, todavía no llega. O sea que de nuevo vamos a tener que esperar a la vida. ¿Por qué diste la noticia del robo por la radio, niño? Oye, ¿qué te pasa? ¿Sabes que para mí es un pelo la cola? Yo estoy preocupado de lo que pasa en la oficina de Tomás. Lleva mucho rato reunido ahí. Oye, ¿qué es ese misterio? ¿Por qué no vas a averiguar qué está pasando? No, porque ese no es mi rubro. Oye, Gasparín, date una vuelta. A lo mejor estás con algún fantasma del palacio. Yo que te iría a cachar. Ay, qué buena. No digas tonteras, niño. Oye, ya, pues córtala. Oye, Max, tú estás como bien calladito. Oye, Paula, si eso suena en directa, que te quede muy claro que yo no robé esa plata, ¿ya? Oye, pero la plata que se robaron son las ganancias de la casita del Terol y de tu show de Mago Fantástico. Exacto. Chiquillo, el Charlie es testigo único. Vio todo el robo. ¿Qué? Así que estuviste aquí anoche, Charlie. Sí, don Tomás. Sí, ¿se puede saber lo que estabas haciendo? Es que si se lo digo a usted... Usted se va a enojar conmigo, jefe. ¿Qué me voy a enojar contigo, Charlie? Mira, es mejor que sueltes el billuyo al instante y todo quedará bien entre nosotros. No, jefe, usted me malinterpreta. Yo no me he robado ningún dinero, jefe. Ah, no, Charlie. No. Entonces, ¿qué estabas haciendo aquí anoche? Yo estaba transmitiendo clandestinamente. Así que locuteando el Perla. ¡Cállate! Así que locuteando el Perla. ¿Y escuchaste, oliste, percibiste algo? Sí, escuché, olí y percibí algo. ¿Qué fue lo que viste? Usa la voz. ¡Habla! ¡Habla! ¡Me tiré con la nervia de puta! ¡Habla, usa la voz! Estaba en el estudio transmitiendo cuando de repente sentí a las gallinas cacarear. Me paré y salí del locutorio. Bajé las escaleras
y de pronto sentí unos pasos y me escondí. Desde mi escondite pude ver quién era. ¿Y quién era? ¡Habla, tonto! ¡No te quedes mudo! ¡Háblame una vez, Charlie! Disculpe mi sinceridad, don Tomás, pero era usted. Yo sabía. ¡Tú te robaste esa plata, maldito! ¡Cangrejo! ¿No tiene que dar una explicación de todo esto? Yo soy el dueño de la radio. Puedo entrar y salir cuando se me dé la gana a la hora que quiera. Sí, pero Charlie te vio anoche y anoche fue el robo. No seas tonto, un profesional como yo no me dejaría ver nunca. Un momento, don Tomás no es el único que entró anoche a la radio. ¿Viste a alguien más? Sí, señora. Iba a volver al estudio cuando presentí la presencia de otra persona en la radio. ¿Quién? ¿Quién? Don Renato Puig. ¡Se me había quedado el diario! ¿Qué tiene que ver eso? Sin programa de las carreras ligeras de casco ganador. Pero cuando don Renato se fue, ingresó otra persona. ¿Otra persona? Sí, sí. Llevaba unas misteriosas bolsas. Era la señora Ivana. ¡Fui a buscar a Tomás, que no llegaba nunca a la fiesta de la bola! ¿Ah, sí? ¿Las bolsas misteriosas, Ivana? Eran bebidas que faltaban en la fiesta. ¡Qué tonta! ¡Un momento! Se había ido la señora Ivana. Yo subí a las escaleras cuando llegó otro más. ¿Otro? ¿Quién? ¡Don Johnny! Bésame suavecito. ¡Cocodrilo! Se me quedaron muy antidepresivos. No puedo vivir sin ellos. Ja, ¿antidepresivos, you? Aunque no lo crean, yo me deprimo muchísimo. ¡Un momento! ¡Un momento! No he terminado mi relato. Cuando Don Johnny ya se había retirado, y yo estaba por retirarme también. ¿Y adivinen qué? ¡Ah, no! ¡Llegó otra persona! Sí. ¿Quién? La señorita Eva. ¡Eva! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Fuiste tú? ¡No! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Lo sé! Sí. A ver, momento. No. ¡Momento! ¿Qué excusa valedera tienes para haber estado aquí anoche? Yo quería... Quería hablar contigo. ¿Así que querías hablar conmigo? No se te ocurre nada. A ver, momento. Charlie. ¿Alguna persona vino después de Eva Fénix aquí anoche? La verdad, don Tomás, sinceramente yo no vi a nadie. Ya, bien, gracias. Está todo más que claro. En primer lugar, ¿vieron lo dubitativa que está? No se lo con absolutamente ninguna justificación. Y en segundo lugar, ella fue la última en venir aquí a la radio, por lo tanto, no cabe dudas. ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Se los he dicho mil veces! ¡Yo no robé la plata de la caja fuerte! Sí. ¡Pero todo te acusa a ti, linda! ¡Guay! ¡Todos somos sospechosos! ¡Sí, pero tú fuiste la última en estar aquí en la Radio Mágica! ¡Yes! Eso no significa nada. Yo ni toqué la caja fuerte. ¡Yo menos! Yo solamente vine a buscar a Tomás. Y yo, mi antidepresivo. Yo mi programa de las carreras. Sí, pero la cosa es que todos nosotros estuvimos aquí anoche. Ahora quiero saber quién fue. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? Oye, los únicos que no tienen justificación son ustedes dos. Es verdad. La verdad es que hay varios sospechosos. ¿Varios? Sí. Son muchos los que estuvieron anoche en esta radio. ¡Ay, qué heavy! ¿Pero quiénes son? Pues Charlie, habla. En primer lugar, estuvo la señorita Eva Félix. La Eva no pudo haber hecho nada. Max, la Eva tiene su historia. Sí, pero esperen, que también estuvo don Renato Puig. ¡Renato! Bueno, que a Renato le encantan los dólares, pues Charlie. También es cierto.
Pero no es el único porque estuvo Don Johnny Delgado. ¿Johnny? Sí, Don Johnny. No, Johnny no puede ser. A ver, ¿qué hacía ese tipo en Miami, ¿eh? ¿Sí? Samantha, Johnny es un caballero. Pero esperen. Ivana Gabor también estuvo aquí. ¡Ivana! ¡Mi mamá! Sí. Pero no, no es todo. También estuvo Don Tomás Barcelona. Hola, yo tengo que salir, ¿ya? ¿Dónde vas? Tengo que hacer, espérame aquí. Chao. No, yo no. Bueno, en esta radio sucedió algo muy grave. Se cometió un robo. Sí, 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 Tomás, ya estamos al tanto. La cosa es que toda la plata que habíamos ganado con la casita, el telol, desapareció. Se lo llevaron todo, todo, todo. ¿La mía también? Sí, incluso tus honorarios de mago fantástico. Bueno, ¿y, ay, ¿y qué va a pasar con el palacio? Ah, sí, eso es lo que quería hablar con ustedes. Asiento. No, que agote. No, no, levántese. Bueno, tomé una decisión. ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a suspender el negocio hasta no dar con el culpable. Mira, qué lástima, Max. Gracias, gracias, amigos. Samantha Roach, ¿alguna vez lo ha defraudado? No. Después de un breve receso, vuelve el laboratorio del amor. Sí, con amor en vivo. Ya, empezar de nuevo con el rock. Amor puro, amor limpio. Ese amor... no, Max, estaba hablando del laboratorio del amor. Ay, bueno, te escucho. El tema de hoy es la independencia. ¿Qué pasa con la independencia en la pareja? Por favor, quiero que escuchen esto. Sal del baño, por favor. Oye, lo necesito. Oye, me están esperando en la escuela de arte, por Samantha. ¡Ey, Roca! ¡Me están esperando la radio! ¡Ya cállate! Te voy a cortar el cali, por Samantha. ¡Ay, estúpido! ¡Que te mato si me cortas el cali! Te juro, además, yo soy la que paga el gas. Ah, sí, yo soy el que paga el agua también. ¿Vieron? A ver. Chico, tú con tu romanticismo, ¿ah? ¿Qué solución das? Bueno, yo creo que el romanticismo aquí no tiene nada que ver, Samantha. Oh, ¿y el chico romántico se dio vuelta la camiseta? No, 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 para nada. Sigo siendo el mismo. Entonces, ¿qué solución das? A ver. Bueno, construiría otro baño. Así de simple. Bien, ¿y tú? Qué bueno que te pillo. Pasa, pasa, estás en tu casa, ¿eh? Gracias. Oye, ¿sabes qué? Quiero escuchar el desenrollate y esta porquería de radio no funciona, viejo. Ayer estaba impecable y hoy día no sé bueno, qué no le importa, pasa. No importa, igual no lo vaya a poder escuchar porque necesito pedirte un favor. ¿Qué favor? Necesito que me acompañe al palacio. Vamos a ir en busca de otra cicatriz. No, no es una cicatriz ahora. ¿Qué lo que es? Vamos en el camino, te cuento. ¿Ah, tú, sí? Tiene que ser el al tiro ahora. ¿El vampiro con la uña? No, nada, no, nada. No. Eva, ¿qué pasa? Nada, señora Emilia. ¿Pero cómo que nada? Te llama Tomás Barcelona. Te vas sin decir una palabra y vuelves muda. Ya, ya, oh. Ya, ¿qué te hizo ahora ese villano? Ya, ¿qué te pasa? Él. Tomás me estafó de nuevo. Se robó toda la platita de la casita del telón y me echó la culpa a mí. ¿Pero tú estás segura que fue él? Yo no fui. No sé, pues yo digo como... Como ustedes dos son medio ladronzuelos. Yo soy media ladronzuela, pero Tomás es ladrón entero. Y lo peor es que lo sigo queriendo. Ya, ya, ya. Ay, mijita. Oye. ¿Y si fue otro el ladrón? No, señora Emilia. Ese imbécil me robó la plata igual como me robó la de Miami. Y yo, la tonta, le volví a creer. Pero ya, ya, ya. No, no, por favor. No, pero no me obligué a hacer una... ¡No! ¡Trucha! ¿Pero cómo no pudiste encontrar a tu mamá, pues linda? No, pues señora Rosario, no pude. Yo estuve llamando en el rato y no me contesta nadie. ¡Arrugó! Escucha, señora Rosario.
¿Y qué vamos a hacer si la función es hoy día en la noche, po? Ay, yo no me atrevo a dar la función sin un ensayo antes. Hola, 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 hola. Ay, están todos listos. Ivana, ¿cómo es posible que usted tenga todo el elenco esperándola para hacer el ensayo general? Ja, ja, ja. A uno le roban una millonada de pesos y yo voy a estar pensando en una cenicienta. ¿Te robaron? Sí, me robaron. Así que date con una piedra en el pecho que estoy en este show. La pinta que me hace ponerme. ¡Cállate! Hola, Samuel. ¿Estamos listos para ir a la función? Sí, sí, sí. ¡Ay, Ángel! Pero qué cara de cansancio tienes. ¿Qué pasa? Nada, un poco cansado, nada más. Sí, pero ¿cómo cansado tú si no trabajas un peso a nadie nunca? ¿Cómo te veis con ese terno? Ah, ni es que me lo iba a poner yo, pues si me obligaron, pues mira qué ridículo. ¿Por qué no nos vamos? Para que consigamos buenas ubicaciones. Sí, 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 vamos, vamos. Niños, ya, vamos, niños. Vamos, ya, rápido. Gracias. No, ¿qué pasa? No, no, no. Eva, por favor, no te resistas, no, mijita. Vamos, no, señora Emilia, Max. No, no, no tengo ánimo para estas cosas. Pero, ¿qué? Eva, Eva, ven por acá. Favor, Eva, vuelve, mijita. Max, no. Max, señora Emilia, se acaba de derrumbar el mundo. Yo ya no creo nada. ¿Y usted cree que me trae un cuento de hadas? Pero, Evita. Ay, no, Max, no. Bien, por favor, bien, bien. Max, no. Tranquila, agárrala. Por favor, por favor. No me desaire, no me desaire. Vamos, Max. Ya, ahora, 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 ven. Pero ven, apúrate. Oye, si no puedo, si tengo un calambre, me habéis tenido esperando todo el rato aquí. ¿Qué calambre? No se ha exagerado, ven, vamos. No, no y no, caero. La Eva no se llevó la plata de la caja fuerte. Mira, cocodrilo, tú no conoces a la Eva como la conozco yo. Tomás sabe perfectamente los puntos que calza Eva cuando se trata de billete. Todo lo que ustedes quieran, pero la socia de la casita del Tefol no se llevó la plata. Mira, la socia de la casita del Tefol alguna vez me robó hasta el último dólar. ¿No es cierto, Renato? Sí, sí. En todo caso, esta víbora no me lo va a hacer de nuevo. Tengo el pálpito de dónde puede estar mi plata. Oye, nuestra plata. ¿Dónde? La plata de ustedes. Sí, si quieren saber dónde está. Yes. ¿Quieren saber dónde está? ¿Qué? Síganme. Mira. Oye, pero... ¿pero qué es esto? La máquina de la Eva. No, sí sé que es una máquina, pero ¿para qué sirve? Para hacer efectos especiales. ¿Cómo efectos especiales? Sí, todas las cosas que tú has visto en el palacio. ¿O sea que todo esto es un fraude? Mira, anda al salón. No, ¿en sí, serio? Anda al salón, mira. Sí. Fantasilandia, compadre. Bueno, todo esto lo hace esta maquinita. No, no, increíble, increíble, ¿no? Increíble, ¿ah? Mira, lo que me parece raro es que no pase nada en el espejo. Bueno, ¿y qué quieres que pase? Bueno, no sé, cualquier cosa. Mira, yo creo que este espejo no tiene nada que ver con la máquina de la Eva. Bruja de la Eva nos tira un disparo de nieve con la luz cegadora y nos borra de pronto. Ojalá que no. Don't worry, be happy. Vamos. Oye, ¿y esto? Oh, la tonta de la Eva dejó la máquina encendida. ¿Y eso que no hay función hoy? Shh. Oye, ¿pero qué pasa? Tiene que haber llegado alguien. Ah, tal vez Max se devolvió. No sé, no sé, pero tenemos que irnos. Roca, ven rápido. ¿A dónde tú nos llevas, socio? Al cuarto secreto. ¿Secreto? Cuarto secreto. Por aquí. Sigan, muchachos. Síganme. ¿Qué es esto? Este es el famoso cuarto secreto. Mira, ahí hay un candelabro. ¿Tienes fósforos? Justamente, ando con fósforos. Bien, enciéndelo, entonces. Lo enciendo. Oye, 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 ya
ya no podemos parar, Tomás. ¿Cómo? Que si ya no podemos parar. ¿Para? Ah, sí, sí. Sí, es más cómodo. Sí. Oye, caballero, ¿qué técnico está esto? ¿Ah? ¿Usted está seguro que aquí no hay vampiros? Fuera de la chupa sangre de la Eva. No, ya, a buscar la platita. Escúchame, toma un momento, déjame encender esto. Cuidado con los ratones que pueden tener anta. ¿Ratón? ¡Ay! A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac. Quiero que hagas la cama, que limpie ahí la cocina, que limpie el baño también. Oye, Samantha, por favor, no te confundas ya. A mí nadie, nunca en la vida, jamás me ha dado una orden. Nadie. Te había matado. Estamos cuando te pusiste a gritar en medio de la función. ¡Qué vergüenza! Hola, mamá. Señora Rosario. ¡Nen, hola! Anda al médico. Para eso tienen los $5,000 de la Ángela. Bueno. ¿Una sesión de espiritismo aquí? Uh-huh. Aprovechémonos de los espíritus para que nos digan la verdad. Saquémosle el jugo a esas pobres almitas en pena. Ay, Ivana, por Dios, con los fantasmas no se juega, niña. ¡Probaos la zapatilla! ¡Detened! Primero mis hijas, príncipe. ¡Poneos la zapatilla! ¡Oh! Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me expliques lo que significa esto.